Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Semana Santa en directo en Canal Sierra de Cádiz de este martes santo, un martes que tendremos doble sesión. Ya se lo adelantamos ayer, pero se lo volvemos a recordar. Ahora entraremos en Arcos de la Frontera a las 6 de la tarde con la hermandad Nuestro Señor atado a la columna, y luego a partir de las 10 de la noche estaremos en Bornos con el Cristo de la Vera Cruz. Así que hoy doble sesión, ahora a las 6 y luego a las 10 en Bornos, así que tenemos toda una tarde noche de disfrute para vivir con pasión y con mucha tranquilidad esta Semana Santa en Canal Sierra de Cádiz, la Semana Santa de la Sierra en directo con Canal Sierra de Cádiz durante toda la semana. Ya estamos teniendo grandes programas y hoy va a ser uno de ellos sin total dudas. Ya estamos ahí pendientes desde la parroquia, como ven en sus pantallas, la parroquia de San Francisco, para vivir un nuevo martes santo con total disfrute y con total pasión. Así que le vamos a dar paso a nuestro comentarista de lujo, Daniel Moreno, que nos va a narrar todo lo que suceda en estos instantes. Muy buenas tardes, señores telespectadores de Canal Sierra de Cádiz. Bienvenidos a Arcos de la Frontera esta tarde de Martes Santo. Una tarde encapotada, si bien no corre riesgo meteorológicamente hablando, ya que lleva todo el día prácticamente nublado. Pero el sol estará a punto de salir ahora por la puerta de la parroquia de San Francisco, ya que está a punto de realizar la estación de penitencia la Santa Real, Hidalga y Venerable Hermandad de Nuestro Señor atado a la columna, María Santísima de la Paz, San Juan Evangelista y San Antonio de Padua, por todo el pueblo de Arcos conocido precisamente pues como la Hermandad de San Antonio. Una hermandad que tiene su sede canónica en la parroquia de San Francisco y que tiene prevista su salida a las 6 de la tarde, hora que ya precisamente está cumplida, pasado un par de minutos. Tendrá previsto hacer la estación de penitencia a la Basílica Menor de Santa María de la Asunción a las 20:45 horas, y la entrada al templo la tiene prevista en torno a la 1 de la madrugada. Justo en este instante se abre la parroquia para comenzar su estación de penitencia. El primero de los pasos lo veremos justo ahora, justo a la apertura de la puerta. Veremos a la imagen de San Antonio, que es el hermano mayor honorario y perpetuo de esta hermandad, y que sale en unas andas San Antonio. Es, como hemos comentado, es el hermano mayor honorario y perpetuo de esta hermandad, en recuerdo de un antiguo favor que hizo la hermandad, que recibió la hermandad gracias al cepillo de San Antonio, el que tuvieron que recurrir a él. Aquí lo tenemos ya justo en el dintel de la puerta, cargado por las hermanas costaleras, capitaneadas por Paqui Roldán, y calzando 12 cargueras. Thank you.
Acaban de escuchar el himno nacional gracias a los acordes de la agrupación musical La Inspiración de Salamanca, una agrupación musical que nos viene desde tierras castellano-leonesas y que ahora mismo se encuentra tocando palilleras para que el paso de San Antonio, cargado por sus hermanas costaleras, descienda las escaleras del atrio parroquial de San Francisco y lo ponga ya en la calle. Vemos como el paso está exornado en tonos claros, formado por calas, rosas y helechos verdes. Pueden contemplar esa deliciosa imagen del niño Jesús de San Antonio y cómo porta en su mano derecha la vara como hermano mayor honorario perpetuo de esta hermandad. La imagen de San Antonio es una obra anónima. Como pueden contemplar, pues la imagen va revestida con el hábito franciscano de cuyo cordón cuelgan una innumerable cantidad de rosarios de todas las promesas, peticiones y devociones que este santo lleva a sus espaldas. ¿Cuántos familiares nuestros se llaman Antonio? En honor a este santo franciscano.
Pues ahí quedaban los sones de esta agrupación musical, La Aspiración de Salamanca, que precisamente ha interpretado el himno a San Antonio, una marcha tradicional de siempre. Pues como decíamos, ahora comenzará el cortejo del paso de Nuestro Señor atado a la columna. Una hermandad que se fundó el 23 de mayo de 1651 en el seno de la comunidad franciscana de este convento, de esta parroquia que antiguamente era el convento de San Francisco. Salía antiguamente en la madrugada del Jueves Santo, pero a partir de 1941 lo hace desde esta tarde de Martes Santo. Una hermandad que ha protagonizado la imagen del cartel que edita el excelentísimo Ayuntamiento de Arco de la Frontera en esta edición de 2023. Así también, Nuestro Señor atado a la columna fue la imagen que presidió el Vía Crucis organizado por la Unión, por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Arco de la Frontera el primer lunes de Cuaresma, en el que la imagen del Señor atado a la columna fue llevado a andas hasta la Basílica Menor de Santa María, donde se realizó el rezo del piadoso ejercicio del Vía Crucis y posteriormente volvió a su parroquia. Una hermandad que presenta dos hábitos de nazareno. En este primer tramo, en este primer cortejo de Cristo, los nazarenos visten túnica blanca, cordones en azul, así como el capirote y la capa, y el escudo de la hermandad en el lateral izquierdo de la misma. Van saliendo poco a poco los tramos de nazareno de este cortejo de Cristo. La imagen de Nuestro Señor atado a la columna es anónima, del siglo XVII, y el paso se encuentra en fase de carpintería del canasto, donde precisamente en este año se estrenará el tallado frontal del paso de misterio realizado por el tallista Manuel Oliva, así como también estrenarán la ropa del cuerpo de acólitos que veremos en unos instantes aparecer delante del paso de Nuestro Señor atado a la columna. El paso de misterio que contemplaremos a continuación nos evocará el pasaje evangélico en el que Pilatos, después de interrogar a Jesús, lo castiga aplicándole una pena de 39 azotes, 39 latigazos sobre la espalda de Nuestro Señor, que prácticamente no sería capaz de aguantar ningún ser humano, solamente teniendo la naturaleza divina como Cristo tenía. Es capaz de guardar semejante suplicio, cargar después con la cruz y aguantar hasta 3 horas crucificado. La imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna aparece escoltado por 2 soldados romanos que lo azotan con el flagelo, según las órdenes del procurador Poncio Pilato. El paso de Nuestro Señor atado a la columna porta 24 costaleros y está al mando de don Manuel Iglesias y don Juan Manuel Muñoz. Y justo antes de la presidencia veremos una de las características de esta hermandad, y es la honzuria de armaos que escoltan el paso de Nuestro Señor. Son unos armaos, unos soldados romanos, que fuera de intentar hacer daño a Nuestro Señor, lo que hacen es escoltarlo. Es una patrulla para esta majestad divina
que sobre un paso de sobre un paso tallado en madera va a pisar las calles de nuestra localidad. Una anzuria de armados que ha estado durante todo el día haciendo avances por las calles de nuestra localidad, queriendo anunciar precisamente la llegada de su divina majestad, de esta divina majestad escarnecida, flagelada y atada a la columna, que, como decía el profeta Isaías, era como el cordero que era llevado al matadero. Ya se escucha en el interior, en las cercanías de la puerta, ese tambor ronco de la anzuria de armados que va marcando ese cadencioso paso y que en el momento de salir a la calle cambiará realizando esos avances característicos de esta mítica ya anzuria de la Hermandad de San Antonio. Pueden observar este cadencioso y lento avance de la anzuria de armados que, como novedad, están pasando por la rampa que normalmente utilizan las hermandades de las tres caídas y del dulce nombre para la bajada de los pasos, y que este año por primera vez también la hermandad de San Antonio ha tenido a bien disponerla para facilitar la labor
de los costaleros a la hora de bajar las gradas. Unos armados caracterizados, pues igual que el color de la hermandad, en azul, con todos sus elementos en este color. La agrupación musical de la Aspiración, que ha interpretado una marcha que, si no me equivoco, es una de las piezas de la banda sonora de la película La Misión, no recuerdo el nombre exactamente, justo en el momento en el que los armados comienzan sus avances. Se encuentra el paso de nuestro Señor atado a la columna, muy cerquita del dintel de la puerta de esta parroquia de San Francisco, que vuelve a abrir por segunda vez las puertas para la estación de penitencia de la segunda de las hermandades que residen canónicamente en esta parroquia. El paso de nuestro Señor atado a la columna, que viene sornado con un friso de flores en tonos rojas, moradas, que alivian el sufrimiento de nuestro Señor. Ahí lo tienen, justo cruzando el dintel de la puerta. Comienza la estación de penitencia de nuestro Padre Jesús atado a la columna, de este paso que ya se encuentra fuera de la puerta de la parroquia de San Francisco. Thank you.
arría el paso de Nuestro Señor atado a la columna, Manuel Iglesias, en una chicotá en la que ha salvado la puerta, las escaleras, el patio, la rampa, y se acaba de plantar ya en las calles de la localidad cuando suena una saeta. Levanta el paso a pulso mientras la banda interpreta la marcha La Esperanza de María. Thank you.
no podía haberse elegido una marcha más apropiada para esta deliciosa vuelta que acaba de realizar la cuadrilla de costaleros de Nuestro Señor atado a la columna, mimando cada paso, cada giro, cada paso que ha dado hacia adelante. Iba girando poco a poco, iba mitigando y adormeciendo las heridas a Nuestro Señor. Un magnífico trabajo, recompensado por el aplauso del pueblo de Arcos que se ha congregado aquí en torno a la parroquia de San Francisco. Se marcha el paso de Nuestro Señor atado a la columna, dando lugar al inicio de este segundo cortejo de la Hermandad de San Antonio, que es el cortejo del paso de palio de María Santísima de la Paz. Esta imagen es una imagen anónima que es vestida durante todo el año por el famoso vestidor César Díaz de la localidad de Jerez de la Frontera. La imagen fue restaurada en 2021 por José Joaquín Fijo León, en Sevilla. Y el paso de María Santísima de la Paz, este paso de palio, los varales son de la prestigiosa, el prestigioso taller de Villarreal. Y tiene la peculiaridad de que tanto las caídas del paso como las bambalinas y los faldones, pues, perdón, los faldones solamente, estaba confundido, los faldones, pues en función del terno que disponen a Nuestra Señora de la Paz, pues puede ser azul o en blanco. Este año la hermandad ha tenido a bien de que tanto el terno como los faldones del paso de palio de la Virgen de la Paz sean en color blanco. La Virgen de la Paz tiene una saya y un juego de manto que es una auténtica maravilla, es un tesoro del bordado de nuestra localidad. Fue bordado en 1899... por el taller Iraola Sáez de Tejada, en Cádiz. Ahí tenemos ya en la puerta la presidencia de este cortejo de palio, que en el centro se encuentra su director espiritual, don Iván Carrera, actual párroco de esta parroquia de San Francisco, y el paso de palio de Nuestra Señora de la Paz, que está poco a poco girando para encararse hacia la puerta de la parroquia de San Francisco, en la que sin duda es también una de las salidas más complicadas de toda la Semana Santa de nuestra localidad, ya que los costaleros deben ponerse de rodillas y avanzar de rodillas para salvar esos 10 varales de plata, como decíamos, del taller de Villarreal, que alojan pues a la Reina del Cielo, a María Santísima de la Paz. Thank you.
El paso de palio de María Santísima de la Paz va mandado por David Romero y José Manuel Iglesias. Al exterior, a 24 costaleros. Ahí vemos esa candelería que poco a poco la hermandad va completando. Arriba el paso de palio, justo ahora mismo delante de la puerta, y como decimos, en breves minutos la cuadrilla de costalero tendrá que realizar el esfuerzo de tener que bajar y ponerse de rodillas para salvar la puerta. La hermandad de San Antonio, como decimos, tendrá que estar a las 20:45 en el palquillo de toma de hora de la Plaza del Cabildo para estar en el interior de la Basílica Menor de Santa María de la Asunción a realizar la estación de penitencia de todos los hermanos nazarenos de esta hermandad, ya que los pasos no pueden entrar en la basílica. Como pueden contemplar, pues el cortejo de este tramo, pues del azul del cielo hemos pasado al blanco virginal, al blanco de pureza, al blanco de ese manto de María Santísima de la Paz, que cobija a todo el pueblo de Arco de la Frontera. Suena el martillo y presta la cuadrilla para iniciar la maniobra de salida de este paso de palio de María Santísima de la Paz. Ya avanza la Virgen de la Paz hacia la puerta y en breve entonarán el himno nacional la banda de música Vicente Gómez Arzuela de nuestra localidad de Arco de la Frontera. Continúan las maniobras para descender el paso de María Santísima de la Paz, que ya avanza poco a poco hacia el dintel de la puerta.
pueden conservar. La maniobra es harto de difícil, ya que todavía queda la mitad del paso de palio por salir a la calle, y es que la maniobra realizada desde rodillas cada vez se hace más difícil, puesto que los primeros escalones de la escalera que da acceso a la puerta hace que las primeras trabajaderas tengan ya que incorporarse. Aún queda un juego de varales por salir, pero poco a poco ya María Santísima de la Paz recibe la brisa de esta tarde de Martes Santo. Ahí tenemos ya el palio de María Santísima de la Paz encarado para salvar la reja de la parroquia de San Francisco. Y la banda municipal de arco, Vicente Gómez Zarzuela, que se prepara para interpretar alguna marcha para defender el paso de María Santísima de la Paz, que viene sornado
con claveles en color blanco, algunos violetas, fondos verdes, en toda la distribución de sus jarras y frontal. Arriba al paso David Romero, para que la cuadrilla de costaleros reciban este descanso merecido después de la dificultosa salida de este paso de palio. Una hermandad que realizará el recorrido por calle Gomélez, calle Alta, calle Corredera, llegando hasta la Basílica Menor de Santa María de la Asunción y emprendiendo el camino de regreso para en torno a la 1 de la madrugada tener prevista su recogida, ya en la madrugada del miércoles santo de nuestra localidad. Esta hermandad realiza todos los años un pregón del Martes Santo, correspondiendo en esta edición a María García Rodríguez, exaltar este maravilloso día de nuestra Semana Mayor, en el que hace estación de penitencia la Hermandad de San Antonio. La hermandad no solo está inmerso en la terminación del paso de misterio, sino que también, como pueden comprobar, las bambalinas de este paso de misterio están todavía por terminar. Poco a poco y con el trabajo incansable de los hermanos, con el trabajo diario de la misma, se consiguen llevar a cabo todos estos proyectos. Suena el martillo y a punto de levantar al cielo esta cuadrilla de costaleros de María Santísima de la Paz.
arría este paso de palio. Este pequeño cofre de plata que alberga, sin duda, una de las perlas más hermosas de nuestra Semana Santa. Esa cara morena, esa belleza andaluza, reflejado en la cara de María Santísima de la Paz. Suena de nuevo la saeta. Hey!
esa sentida saeta de esta joven, de nuestra localidad. Ojalá salgan muchos jóvenes con esa vocación de cantarle a Dios y a su Santísima Madre. ¡Muerte! ¡Al cielo! ¡Al cielo! Thank you.
Qué emotivo lo que acabamos de presenciar de este Martes Santo en Arcos de la Frontera, desde la parroquia San Francisco, con la Hermandad de San Antonio, con el Señor atado a la columna y María Santísima de la Paz. El último paso que hemos presenciado, la verdad que ha sido muy, muy emotivo, sin duda, desde las 7 de la tarde, desde las 6 de la tarde en directo desde Canal Sierra de Cádiz. Y ahora nos despedimos, pero recuerden, a las 10 de la noche vamos a volver en este Martes Santo para irnos hasta la localidad de Bornos, que vamos a estar con el Cristo de la Vera Cruz, además también de Nuestra Señora de los Remedios. Así que volvemos en breves instantes, a esos de las 10 de la noche, desde la localidad de Bornos, para vivir la Semana Santa en Canal Sierra de Cádiz.